pureza de tu blanco fue tu base cimentada. Último tramo de este trazado de hoy de la radio ha vivido equivocada. Y tu sobriedad tan firme fue con tu negro estampado. Lo anunciábamos ayer, desde el próximo lunes 27 de agosto comenzamos el derrotero de las transmisiones que los partidos de Chacarita dispute en este nuevo torneo de la B Nacional. Vamos a estar en Almagro la primera fecha. Almagro recibe a... Por tal motivo estamos con uno de los componentes de Mundo Chacarita. Va a ser ese programa, el epicentro, el eje de las transmisiones. Amigo de la casa, Jonathan Gramuglia. ¿Cómo le va, Gramuglita, viejo, tanto tiempo? ¿Cómo le va, Gustavo, tanto tiempo? En serio, hace mucho que no nos contactamos al aire, por lo menos. Sí, han pasado... Vale, diría que varios meses ya, porque no recuerdo cuál fue. Si no me acuerdo mal, fue para la asunción de Vivaldo. Puede ser, Gramo. La última salida. Bueno, pero ahora vamos a estar juntos en este nuevo derrotero que va a marcar Chacarita en el Nacional B nuevamente, tan rápido, lamentablemente, con las transmisiones que el equipo que usted integra va a tener como epicentro y que nosotros vamos a acompañar aquí para todo el partido de la costa. Cuénteme un poco de este proyecto. Bueno, por empezar, va a ser un placer trabajar y estar allí junto a NDR Radio una vez más. Bueno, Mundo Chacarita ya hace 3 temporadas que está siguiendo al Funebrero en todas las canchas. Me ha tocado ser partícipe por algún contacto amigo dentro de las transmisiones de algún que otro partido, pero ya este año se oficializó, voy a estar dentro de la nómina de Mundo Chacarita, así que va a ser un placer. Es un equipo muy profesional que no solo va a tener las transmisiones de los partidos de Chacarita en todas las canchas, como viene siendo costumbre, sino que aparte va a tener un programa meramente informativo del tricolor para hacer algo distinto a lo que está el hincha funebrero acostumbrado a escuchar en otros medios partidarios. Así que es un proyecto integral muy bueno. También a través de las redes sociales el vínculo con los oyentes, con los hinchas funebreros es muy fluido y muy bueno. El intercambio de ideas es totalmente necesario para ir creciendo, ¿no? Como todo medio, como les debe pasar a ustedes, así que bueno, vamos a intentar llevarle las opciones de los partidos de la mejor manera posible. ¿Ya tiene día y horario de salida al aire ese programa, Gramu? Exactamente, será a partir del próximo miércoles a las 7 de la tarde aquí en FM 101.9, Radio Sol de Octubre, donde es ya la casa de Mundo Chacarita hace 3 temporadas. Bueno, Gramo, entonces a partir del próximo lunes 27 estaremos en José Ingenieros con Mundo Chacarita, con FM Sol de Octubre allí en San Martín para compartir el primer partido del año que va a disputar el equipo de Jorge Vivaldo ante Almagro. Hablando de Jorge Vivaldo, Gramo, novedades de Chaca. Bueno, a ver, se tenía programado un amistoso ante Fénix para este sábado, pero dado que va a comenzar el torneo, los torneos de ascenso, salvo el de la B Nacional, ese amistoso ha quedado descartado, por lo cual se espera que la práctica de fútbol que tenía pensada Vivaldo para este fin de semana se realice con un selectivo del club y no con un equipo profesional. Por otra parte, se espera que en estas horas se haga oficial la llegada de un defensor central, del cual todavía tanto dirigentes como cuerpo técnico no han revelado el nombre, algo que a esta altura ya es extraño, ¿no? Uh-huh. Está hablando de un defensor central uruguayo de pasado próximo por Argentina, que ahora estaba jugando en el exterior, pero el nombre no ha sido revelado a ningún medio aquí en San Martín, por lo cual es todo una incógnita. Se espera que ahora en horas de la tarde sea oficial. Ajá, ¿usted no tiene ninguna información o ninguna especulación sobre ese nombre? No, a ver, lo que pudimos averiguar es que también fue recomendado por Leo Ramos, el técnico
que tuviera el paso por Peñarol, pero mucho más no pudimos saber acerca del nombre del jugador. Bien, había quedado en el camino otro uruguayo hace unos días, Juan Alsina, quien finalmente firmó para Guillermo Brown de Madryn. Exactamente. Bueno, un tema que tuvo cola aquí en San Martín, por el tema de que había estado jugando en Sudamérica, ¿no? En Uruguay, uh-huh. Y por lo cual podía haber tenido contacto con Tito Celio, algo que sinceramente y en una opinión mía me parece que debería quedar de un costado, ¿no? Uh-huh. Porque ya han pasado jugadores por Chacarita que también han pasado por la institución Sudamérica allí en Uruguay. Entonces, ¿por qué hacer menospreciar a Alsina cuando el técnico también lo quería, no? Claro, coincido. ¿Qué hubiese pasado si en vez de Alsina hubiera sido Lionel Messi, por ejemplo? Hubiéramos dicho que no. Sí, nadie hubiera dicho nada. Claro, nadie. Claro. Gramu, ¿sería la última incorporación para el plantel, la del defensor uruguayo? Podría dar sobre una llegada un mediocampista más, pero hasta ahora con la del defensor central que está por llegar, el plantel, según Jorge Vivaldo, estaría bien. Ajá. La opción del mediocampista todavía sería como para reforzar algún que otro puesto del medio centro, bien propiamente dicho, que cree Vivaldo que necesita algún refuerzo más como para tener una lucha interna y para no tener al número 5 que hoy queremos, el doble 5 que va a ser el titular, va a ser Bismara y Baima. Uno cree que para pelear al puesto de alguno de los dos, un refuerzo no estaría mal. Bien. Con respecto a los delanteros, finalmente, sí, ¿se aprobó que se quedara Bautista Pavlovsky? Bueno, esa es una incógnita, ¿no? Se había nombrado de que Pavlovsky estaba primero a prueba, después que Vivaldo lo quería, que faltaba nada para la contratación, y desde ahí no se supo más nada. Ajá. Lo cierto es que Pavlovsky sigue entrenando con el plantel de Chacarita, al igual que Diego Rivero, pero ninguno a esta altura ha firmado contrato a casi menos de 2 semanas de comenzar el torneo. Bueno, la verdad me deja una incertidumbre cuando dijo Diego Rivero. No me diga que va a desistir Chacarita de incorporarlo. Yo creo que no. Ah. Yo creo que no. Para mí va a ser jugador de Chacarita. Si no es en estos días, va a ser la semana que viene. Pero bueno, Vivaldo ya ha hablado de que Rivero es una debilidad. Lo tenía ya como punto débil en aquel ascenso del 99 y aquel equipo que compartieron juntos. Y ahora también lo ha visto de buena manera. Más allá de no tenerlo en cuenta tanto en el equipo titular como en el segundo equipo, ¿no? Uh-huh. A ver, Rivero ya era como el suplente del equipo de los suplentes, pero bueno, a ver, teniendo en cuenta que el burrito viene de un año sin actividad, es lo más lógico. Claro, claro. Además, bueno, todo lo que representa Diego Rivero para Chacarita, yo creo que es importantísimo tenerlo por experiencia, por trayectoria y por sentimiento dentro del plantel. Tal cual, ni hablar. Bueno, este equipo se puede decir que tiene esos referentes tanto en cancha como fuera, en el caso de que llegara Diego Rivero, ¿no? Tenemos a Germán Rey, a Pedro Fernández en el arco, uh-huh, un hombre que ha salido del club, tenemos a Bismara que ha logrado un ascenso con Chacarita, bueno, el propio Vivaldo está en el banco, que no es palabra menor en el mundo Chacarita. La última consulta que le hago, Gramu. Sí. ¿Cómo usted piensa que va a ser recibido Ramón Lentini? A ver, esto yo creo que como pasa en la mayoría de los clubes del fútbol argentino, ¿no? Entra la pelota y Ramón es un ídolo, un genio nuevamente, y no entra y es el de pasado por Chicago, es el que dijo que solamente jugaba en Chacarita. A ver, yo creo que en primer medida va a ser indiferencia e incertidumbre, aunque yo no estaría tan seguro de que hoy sea el titular. Ajá. A ver, si bien estuvo como titular hasta ahora en todos los amistosos, la llegada de Francisco Basoler, el hombre del último paso por Defensores de Belgrano, estaría ahí peleando el puesto palmo a palmo, dado que Basoler tiene más salida del área, ¿no? Si bien es un 9, tiene más salida del área y juego por afuera, lo que podría complementarse tanto con Lucero como con el doble 5 de Vivaldo. Sé que usted hace un tiempo ha destacado a Francisco Basoler. Sí, a mí me parece uno de los delanteros del ascenso con muchísima proyección. A ver, tiene 27 años,
Y en todos los clubes ha rendido. Ha jugado en colegiales, ha sido el goleador del torneo, ha jugado en Platense, se ha quedado en las puertas del reducir, pero ha hecho bastante goles, ha jugado en Defensor en Belgrano, ha ascendido a la B Nacional, o sea que es un delantero para destacar y que yo creo que a Chacarita le puede sumar y mucho. Bien, Gramu, nos encontramos entonces formalmente y de manera radial el próximo lunes 27 a partir de las 21 o 20:30 comienza la transmisión. Yo creo que a 20:30 estaremos ya al aire con la previa. Bueno, ¿quién relata? Relatará el señor homónimo de usted, Gustavo Díaz, que es el quien comanda todo el equipo del Mundo Chacarita. Bien, acompañado por Damián Ramírez en los comentarios y mi persona haciendo campo de juego.